Voy a permitir que hable con Mercedes. No, es que tiene que saber la verdad. No vas a ver nada o no vas a hablar nada con ella, ¿estamos? ¿Qué es lo que está pasando entre ustedes? Mi amor, estoy discutiendo con esta mentirosa, lo siento. ¿Cuál es la verdad que tengo que saber? Estuve averiguando sobre él, sobre Milton, con amigos, con familiares y... existe una verdad que es dolorosa, pero es importante que sepas. ¿Cuál? Díselo. Paula, díselo. ¿Qué? Antonio y yo fuimos amantes. Eso no puede ser. Sí, desde que llegué al pueblo. Nada, ustedes estaban distanciados por lo de su madre y por sus ataques violentos. Y un día vino a la bodega, yo estaba cerrando. Él había bebido mucho y ahí empezó todo. Él no me haría una cosa así. Ay, mi amor, no lo conoce. Mató a tu prima. Eso yo lo estoy dudando. No, yo lo cubrí. Me enamoré. Fue todo muy vertiginoso y... nada, lo cubrí. ¿De qué lo cubriste? Yo fui testigo de que Antonio mató a tu primo. También mandé a Milton a liberarlo durante su traslado. No podía soportar verlo preso. Y todo terminó como terminó. ¿Vos decís que Milton mató a Antonio? No, no. Él solamente tenía que salvarlo, pero algo salió mal. Y por eso se mató en la cárcel, por culpa. Él estaba muy mal con toda esta situación. Eso no puede ser. Vos nunca lo quisiste realmente. Basta de mentir. Estoy por favor, basta de mentir. No, no lo estás haciendo porque es mi mujer. No tiene que lastimar a ella, ¿verdad? Tú nunca fuiste amante de Antonio Puentes. ¡Basta! Tengo cartas que lo prueban. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, quiero verlas. Las vas a ver. Quiero... vas a ver porque las tengo. Vos nunca estuviste con él. Le soltaste la mano. Yo fui la que estuvo mientras estuvo preso. Yo lo acompañé. No vos. Mi amor, mi amor. Benicio, soy Miguel. ¿Puedo hablar con vos? Dime. Quería saber si es verdad que Lola era amante de Milton. ¿Quién te lo dijo? Gretel me lo dijo. ¿Es verdad eso o no? Sí, Miguelito, mira. La verdad, no quise decirte esto antes porque me parecía muy cruel. Pero tal vez te sirva para darle una explicación a toda esta desgracia. Pero No. No puede ser. Lola nunca se hubiera fijado en Milton. Es imposible eso, ¿no? Imagino cómo te sientes. Un dolor infinito. Pero a veces hay que enfrentar la verdad. Escúchame, Miguel. Si necesitas una semana más, tómatela tranquilo. Y recuerda, cuenta conmigo. Ah, gracias. Por fin te encuentro. Te estuve llamando, no me contestaste ningún mensaje. ¿Por qué no venís a mi casa? Ya te dije que te podés quedar ahí. No tenés por qué andar boyando por acá. ¿Me podés dejar solo? ¿Eh? Espera un segundo. Etel, necesito que vayas a las barracas. No puedo, ahora estoy con otro tema. Es importante, Cosme. Hacé lo que te digo ahora. Ok, ahora salgo para allá. No podés estar solo. Quiero estar muerto. ¿Eh?